el camino hacia la final de Brasil 2014. ¿Quién zambará mejor? Argentina. La vigésima Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 dejó muchas sorpresas. Por esto se titulan nuestros dos programas especiales ¿Quién zamba mejor? En este capítulo repasaremos el camino recorrido por Argentina para llegar a su tercera final en la historia de los mundiales. En el primer partido disputado en el Journalista Mario Field, mejor conocido como en el mundo, dice Estadio do Maracaná, Argentina venció a Bosnia y Herzegovina por 2-1. Kolasinac puso el gol en contra para dar el 1-0 parcial. Messi puso a los 65 el segundo gol. Ivicevic puso a los 84 el descuento para este primer encuentro por la fase de grupos. En el segundo partido, Argentina se enfrentaba con Irán en el ya conocido Estadio do Mineirão. Argentina, en la agonía del partido, venció a Irán con gol de Leo Messi por 1-0. El tercer partido, este le puso picante en el Estadio Bahía de Río de Porto Alegre. El primer gol lo metió Leo Messi a los 3 minutos del primer tiempo. El empate fue obra de Musa. A los 45+2 puso 2-1. Un 2-2 fue obra de Musa. Marcos Rojo puso a los 50 el 3-2 definitivo que lo llevaría a la clasificación en octavos de final. En la Arena Corinthians de San Pablo, Argentina venció en el tiempo suplementario a Suiza por 1-0 con gol de Ángel Di María en la agonía nada más del partido. Casi fue tiro penal. En los cuartos de final, el 5 de julio, Argentina venció a Bélgica por 1-0 de la mano de Pipita, Gonzalo y Higuaín a los 8 del primer tiempo, obligando a este a esperar el rival de Brasil, Alemania. Aquí están los goles, teniendo en cuenta que tanto los 120 minutos de fútbol no hubo goles, estos fueron definidos desde el punto penal. El primer intento falló Blar del equipo holandés, lo acertó el Leo Messi, el 10. Robben acertó y empató las cosas. Garay puso el segundo gol a favor del equipo argentino. Schneider falló un penal y el Kun Agüero puso el 3-1 parcial, mejor dicho. Kuyt acertó y Maximiliano Rodríguez acertó para dar la clasificación a la gran final, con el cual llega este domingo como las favoritas y tiene el objetivo de ganar su tercera Copa del Mundo. Esta esquiva desde Italia 90.